Para este proyecto voy a utilizar un material de 1 milímetro de grosor. Puedes usar cualquier tipo de material que tengas cerca de casa y sobre todo que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo. En esta ocasión es un matizado inteligente y es Angora. Voy a mostrártelo por aquí. Angora. Puedes tejerlo con cualquier grosor. Un ganchillo de 2 milímetros y medio. Comienzo. Aseguro el primer punto. 5 cadenas. 5 cadenas. Cierro a mi primer cadena con un punto deslizado. Una cadena, suelto un poco, una lazada y dentro de este círculo que se ha formado levanto un puff. 1, lazada, 2, lazada, 3, lazada, 4, lazada, 5, lazada, cierro todos los puntos hasta aquí, hasta este punto, aseguro una cadena y dentro de este círculo levanto un segundo puff. Voy a sacar un poquito de lana que se ha enredado. 1, lazada, 2, lazada, 3, lazada, 4, lazada, 5. Cierro hasta aquí, aseguro. Esta es la primera vuelta, son 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lazada y en el mismo espacio un puff, que sería el tercero. 1, lazada, 2, lazada, 3, lazada, 4, lazada, 5. Cierro, aseguro una cadena y aquí mismo hago el cuarto puff. 1, lazada, 2, lazada, 3, lazada, 4, lazada, 5, cierro todos los puntos, los aseguro y así me va a quedar esta primer vuelta. Una vez terminada esta primer vuelta, así es como va a quedar. Giro. Y aquí en este espacio donde tengo la primera cadena, hago un punto deslizado, una cadena, suelto un poco y comienzo con una lazada a tejer el puff. 1, lazada, 2, lazada, 3, lazada, 4, lazada, 5. Cierro todos los puntos. Los aseguro una cadena y en el mismo espacio un segundo puff. 1, lazada, 2, lazada, 3, lazada, 4, lazada, 5. Cierro, aseguro. En esta segunda vuelta vamos a dejarle en este espacio, en vez de 6, 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paso este espacio sin tejer y me voy hasta aquí, a la mitad donde tengo la cadena y levanto un puff. 1, lazada, 2, lazada, 3, lazada, 4, lazada, 5. Cierro los puntos, los aseguro una cadena y levanto el segundo puff. Lazada, 1, lazada,
2, lazada, 3, lazada, 4, lazada, 5. Cierro, aseguro. Una vez terminada mi vuelta número 2, vamos por la 3. Giro aquí en este espacio, punto deslizado, una cadena, suelto un poco y comienzo a tejer el puff. Lazada 1, lazada 2, lazada 3, lazada 4, lazada 5. Cierro todos los puntos, los aseguro. En esta tercera vuelta vamos a tejer dos cadenas. Mismo espacio, un segundo puff con una lazada, 1, lazada, 2, lazada, 3, lazada, 4, lazada, 5. Cierro, aseguro, 11 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Paso sin tejer todo este espacio hasta llegar aquí, a donde tengo los puffs del borde. Lazada, 1, lazada, 2, lazada, 3, lazada, 4, lazada, 5. Cierro, aseguro dos cadenas y hago el último puff. Lazada 1, lazada 2, lazada 3, lazada 4, lazada 5. Cierro, aseguro. Giro aquí a la mitad de los puff. Así es como ha quedado esta vuelta, que es la número 3. Ya no voy a repetir lazadas, sino vamos a nada más a mencionar puff. Una cadena, suelto un poco y comienzo a tejer un puff. Una cadena y en este mismo espacio un segundo puff. En esta vuelta vamos a comenzar a hacer un nuevo aumento. Hago 6 cadenas. Y en este mismo espacio, un puff. Cierro, aseguro. Una cadena y en este mismo espacio hago un puff más. Y así es como va a quedar. Así. En esta ya es la vuelta número 4 y solamente voy a dejarle 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paso del otro lado hasta este punto. Hago un puff. Una cadena. Un segundo puff. Seis cadenas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y en este mismo espacio, un puff.
cierro, aseguro una cadena y hago el último puff. Y así es como ha quedado en esta vuelta. Siguiente vuelta. Giro. Esta ya es la vuelta número 5. Una cadena, un punto deslizado primero, una cadena, suelto un poco, hago un puff. Una cadena, mismo espacio, un segundo puff. Para esta vuelta, que ya va a ser contando solo el motivo, la número 2, 9 cadenas. Vamos a ir repitiendo la misma cantidad de cadenas que colocamos aquí al principio. Por ejemplo, esta fue de 6, 9, 11, 8. Pues así también de este lado donde estamos haciendo el aumento, 6, esta es de 9. Paso estos espacios sin tejer aquí a este donde tengo la cadena y levanto un puff. Una cadena, hago el siguiente puff, y así ha quedado hasta este punto. En aquí ya vamos a cerrar dos cadenas. Voy a tomar 1, 2, 3 y 4, las cuatro hileras, y hago un punto bajo. Dos cadenas. Paso donde tengo los siguientes puff y levanto un puff. Una cadena, aquí mismo un siguiente puff, nueve cadenas, y paso hasta donde tengo los del borde, los puff. Paso este espacio sin tejer y levanto un puff. Una cadena. Hago un siguiente puff. Y cierro. Y en esta que es la vuelta número 5, hasta este punto, así es como ha quedado. Ya cerró este primer espacio y ya estamos dando vida a los siguientes. Doy vuelta. Aquí en este espacio hago punto deslizado, una cadena. Levanto un puff. 1, 2, 3, 4, 5. Cierro. Aseguro. Y aquí me toca ponerle dos cadenas. 1, 2. Entonces, si te das cuenta, aquí es aumento.
una cadena, en la vuelta que sigue son dos. Hago un puff. Once cadenas. Paso sin tejer hasta donde tengo los siguientes puff y tejo un puff. Te muestro hasta aquí cómo está quedando. Hago una cadena y en este mismo espacio un puff. Paso del otro lado donde están los puff. Ya no voy a hacerle aquí cadenas. Aquí levanto un puff. Una cadena, mismo espacio, once cadenas. Paso del otro lado. Voy a sacar un poco de material y comienzo a tejer el puff del borde. Dos cadenas y en el mismo espacio levanto un puff. Giro, punto deslizado sobre las cadenas, una cadena, suelto y levanto mi primer puff. Una cadena, mismo espacio, un segundo puff. Seis cadenas, mismo espacio, levanto un tercer puff, aquí ya estoy formando un nuevo motivo, una cadena, y hago el último puff en este espacio. Aquí en esta parte vamos a tejerle 8 cadenas. Paso todas estas cadenas sin tejer y sobre los puff levanto un puff. Una cadena, ahí mismo levanto el segundo puff. Seis cadenas. Paso a donde tengo del otro lado del puff y aquí estoy abriendo un nuevo motivo.
Este se está cerrando, pero estos están abriendo. Levanto el puff. Una cadena. Mismo espacio. Así es como está quedando. 8 cadenas. Paso del otro lado y comienzo a tejer el primer puff. Una cadena, mismo espacio, un segundo puff. Seis cadenas, mismo espacio, un tercer puff. Una cadena, un último puff. Siguiente vuelta, punto deslizado. Una cadena, suelto un poco y comienzo en este espacio a tejer el puff. Una cadena, un segundo puff. Nueve cadenas. Paso estas cadenas sin tejer y aquí donde sigue el puff, levanto un nuevo puff. Una cadena. Sobre este espacio hago un segundo puff. Y así es como ha quedado un nuevo comienzo. Aquí ya voy a cerrar. Sobre estas cadenas cierro dos cadenas, tomo todas las cadenas, y con un punto bajo cierro. Dos cadenas, paso donde tengo los siguientes puff. Y levanto un puff. Aquí una cadena, un segundo puff. Cierro. Y así es como me ha quedado el cierre. Aquí tengo 6 cadenas, tejo 9, paso estas cadenas sin tejer y sobre los puff levanto un puff o sobre la cadena del puff. Una cadena,
y en este mismo espacio un segundo puff. Dos cadenas y cierro este último motivo. Tomo todos los puntos, hago un punto bajo para cerrar, dos cadenas, paso a donde tengo estos dos primeros puff, donde tengo la cadena y levanto un puff. Cierro, aseguro una cadena y en este mismo espacio un segundo puff. Nueve cadenas. Paso las cadenas sin tejer y hago los dos puffs del borde. Ahora ya no vamos a repetir los puffs, solamente voy a decirles que son los del borde. Ya sabemos que son dos puffs divididos o separados por una cadena. Ya está este punto. Así es como va quedando. He terminado la vuelta número 8 y voy por la vuelta número 9. Voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, es correcto. Voy por la vuelta número 9. Giro. Aquí en este espacio. Hago el punto deslizado. Una cadena y tejo los dos puffs del borde. Cadena. Once cadenas. A ver, en esta voy a regresarme un poco, porque en esta vamos a hacerle dos cadenas. Recordemos que primero se hace una cadena en la vuelta que sigue y ya en la segunda vuelta, después de el aumento, se hacen dos cadenas. Entonces son dos cadenas, una disculpa. Ahora sí. 11 cadenas, paso estas cadenas sin tejer y aquí donde tengo el puff, y levanto los puff, una cadena, un segundo puff, y aquí en esta parte paso aquí sin hacer cadena y hago un puff. Una cadena, un segundo puff, y así es como va a quedar nuevamente el cierre. Aquí tenemos el primer cierre y ahora hacemos el segundo cierre aquí. Once cadenas.
paso del otro lado, levanto el puff una cadena, un segundo puff, y como va a ser cierre, paso sin hacer cadena una cadena, y en este mismo espacio un segundo puff. 11 cadenas, paso donde están y hago los puff del borde. Solo que en esta ocasión son con 2 cadenas de separación. Aquí tenemos el aumento con una cadena y con 2 cadenas. Y mira, está esta vuelta como está quedando. Yo espero que te esté gustando este video. Si te está gustando, apóyame regalándome una mano arriba y déjame aquí abajo tu comentario de qué te gustaría que cambiara en mi método de enseñanza. Vamos a continuar. He terminado la vuelta número 9 y voy por la vuelta número 10. Giro, punto deslizado, una cadena y levanto los puntos del borde. El puff van a ser 2. Una cadena, un segundo puff, seis cadenas, un tercer puff, una cadena, un cuarto puff, estoy dando pie a un nuevo motivo. 8 cadenas. Paso sin tejer y en los siguientes puff levanto un nuevo puff. Una cadena, ahí mismo un segundo puff, seis cadenas. Mira, voy a mostrarte primero, para que se vayan familiarizando, porque todo va a ser repetitivo. Aquí ya tenemos un motivo, aquí tenemos en la segunda hilera dos motivos. Entonces, aquí, cuando se cierran estos completamente, siguen las 6 cadenas para darle pie a un nuevo motivo. Así. Entonces hago 6 cadenas. Paso a donde tengo la cadena entre los puffs. Levanto un nuevo puff, una cadena, un segundo puff, ocho cadenas, paso hasta donde tengo el siguiente puff, donde está la cadena, trabajo un puff, una cadena, un puff en el mismo espacio,
6 cadenas. Siguiente espacio, un siguiente puff. Una cadena. Y en este mismo espacio, un siguiente puff. Ocho cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Paso hasta el otro lado. Una cadena, mismo espacio. Seis cadenas, mismo espacio, un tercer puff, una cadena, mismo espacio, y así he completado esta siguiente vuelta. Esta ya es la vuelta número 10. Como te podrás dar cuenta, pues vamos a ir aumentando. Aquí tenía un motivo, empezamos con este primer motivo. Aquí se hicieron dos. En esta ocasión tenemos 1, 2, 3 a cerrar y después tomaremos el número 4 y así vamos a ir aumentando hasta alargar esta prenda tanto como tú lo necesites. Yo voy a acompañarte con el cierre de un motivo más para las personas que son principiantes. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar el proceso y en la parte número 2 para las personas que son principiantes vamos a continuar con este proceso. Yo te invito a suscribirte a este canal si aún no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones y apoyarme. Te pido de el apoyo con una manita arriba si te ha gustado este video. Déjame aquí abajo tu comentario cómo te gustaría que mejorara mis tutoriales o el paso a paso con que los realizo. Nos vemos en la segunda parte.